de prevención y protección en escenarios de riesgo y reclutamiento. Lastimosamente, pues de pronto las fotografías no se pueden evidenciar, pero pues esta actividad la hacemos a través de la presencia de la comisaría de familia en las instituciones educativas. Las acciones tendientes a la prevención y afectación del conflicto armado, también hemos hecho presencia en las instituciones educativas, tanto urbanas como rurales. Talleres de prevención y acciones contra el maltrato infantil, abuso sexual, promoción de factores de convivencia, consumo de sustancias psicoactivas, matoneo e instituciones educativas. Y por último, tenemos a cargo el Hogar de Paso, que es un sitio contratado por la administración municipal donde se llevan todos los niños, niñas y adolescentes sujetos a restablecimiento de derechos. Bueno, a continuación les voy a contar qué hace la comisaría de familia y cuáles acciones tiene a cargo. Entonces, dentro de las acciones que tenemos a cargo, tenemos todo lo concerniente a conciliaciones en cuanto a alimento, custodia, cuidado personal, regulación de visitas, inasistencia alimentaria, los casos de abuso sexual, maltrato infantil, violencia intrafamiliar. Se nos sumas ahorita también las violencias basadas en género, el tema de mujeres, población LGTBI, esto también comentarles que dentro de las acciones propias que tenemos como policía judicial, también nos agregaron una nueva, que es la fijación de alimentos en tema de la tercera edad, para que lo sepan. Hasta el momento en la comisaría de familia se han recepcionado 324 casos. En orientaciones familiares contamos con 154, abuso sexual 1, inasistencia alimentaria 31, violencia intrafamiliar 13, verificación de derechos 4, separación de bienes 7 y violencia intrafamiliar de tipo administrativo 3. Contarles que hemos venido haciendo un trabajo interinstitucional con la Fiscalía, con el Juzgado, con SIJÍN, con Policía de Infancia y Adolescencia, con Plan de Salud Territorial, con Oficina Social, que también nos estamos apoyando con el tema de la tercera edad. Venimos haciendo un trabajo en cuanto a la agilización de los procesos administrativos y judiciales. Contarles, señor alcalde, que en el tiempo que llevamos se han hecho 8 capturas con relación a temas de abuso sexual. También manifestarle que dentro de los logros obtenidos en la comisaría de familia encontramos que las mujeres vienen denunciando mucho el tema de violencia intrafamiliar. Hay más confianza institucional. También se están haciendo celeridad a los procesos administrativos y judiciales. Creamos la Mesa de la Mujer y el Comité Interinstitucional donde venimos trabajando, venimos adelantando campañas contra la erradicación del trabajo infantil y haciendo presencia en las veredas donde sea requerida la presencia de la comisaría de familia. No siendo más, pues, nuestro tema, les agradezco y muchísimas gracias. Comisaría de Familia. Yo voy a robar una intervención. Es que la concejal Elena me manifiesta que sobre el tema del colegio se ha venido ya haciendo un proceso de trabajo para solucionar la problemática que hay ahí. Que había varias instituciones involucradas, pero que finalmente no ha habido el resultado. Pero ya se ha hecho alguna gestión. Algo con el ejército, algo con el coronel Gómez y el capitán Quintiano. A ellos los han trasladado, los han movido y el proceso se nos ha quedado ahí como quieto. Pero podemos retomar, y yo quisiera de pronto invitar a que haga parte del comité también un concejal. Puede ser Álvaro, puede ser Elena, que están aquí como más a la mano. Yo los invito a los dos. Elena, que conoce muy bien el tema, entonces para que nos acompañen en ese comité. Entonces yo me tomo la vocería también de que el consejo participe y que mi concejal Elena y Álvaro nos empoderemos de ese proceso y saquemos adelante el Peronel Jiménez. Sí, seguimos con el tema, sí, por supuesto.
para que Ejército también nos colabore. Creo que Ejército ya ha hecho la manifestación de voluntad de ayudarnos en el colegio. Mi mayor se encarga de averiguar cuál fue el compromiso para que Ejército no se nos vaya a desconectar. Creo que hay un acta, un documento. Entonces, Ejército también nos puede ayudar con mano de obra o alguna actividad que podamos hacer ahí. Bien, seguimos con Deporte y Casa de la Cultura. Recordar a la comunidad que pueden por escrito donde hayan dejado sus datos de contacto. Nos quedan tres secretarías después de INDER. Ya creo que el almuerzo lo están organizando para que no se nos vaya la comunidad. Para poderle brindar almuerzo, seguimos trabajando sobre la ruta. Vamos almorzando y vamos trabajando, vamos escuchando las diferentes dependencias para que no nos desorganicemos del sitio donde estamos. Siga, Yamín. Muy buenas tardes, mi nombre es Yamín Sánchez, director de la Casa de la Cultura y del INDER. Mi grupo de trabajo es conformado por los profesores contratados por la administración, los profesores de cultura y los profesores de deporte. Tenemos a la profesora Elizabeth Tellez, que es la encargada de las escuelas de formación de micro y de voleibol. También tenemos al profesor José Eliezer Cárdenas, que es el encargado de las escuelas de formación deportivas en las veredas de Campo Alegre, Puerto Lucas y Caño Amarillo. Tenemos al profesor Ferney, que es el encargado de las escuelas de formación deportiva, alcalde de Costa Rica, de Maracaibo y Palestina. ¿Sí? También quiero comunicarle a la comunidad de Maracaibo que el trabajo que ha venido haciendo el profesor Ferney ha sido un trabajo de mostrar. En estos momentos están participando en los Juegos Supárate de los intercolegiados. Para comunicarles a ustedes que las niñas en la parte de microfútbol ya pasaron a la fase departamental, ya están clasificadas. Entonces, en esa parte de alcalde del deporte aquí, pues creo que se está cumpliendo, ¿no? Tenemos también al profesor Omar, que es el encargado de la escuela de fútbol en el municipio de Estremosa. Tenemos al profesor también de Piñalito, Emiliano. Ese profesor es el encargado de las escuelas de formación en Piñal, en Cooperativa y Santo Domingo. ¿Sí? Esto en cuestión de deporte. En cuestión de cultura, pues tenemos al profesor Julián, que es el profesor de banda, donde los niños van de la escuela de formación, donde los niños están ensayando trompeta, saxofón, clarinete, todo instrumento que los instrumentos de viento. Tenemos al profesor de arpa, el profesor Sergio, que tiene la escuela de formación, al profesor de dibujo, el profesor Quiroga, y al profesor Alexis, que también quiero resaltar el trabajo de él, alcalde, en todas las salidas que se ha presentado, se ha traído los primeros puestos en categoría infantil y juvenil. Bueno, alcalde, nosotros, ay, qué pena con el profesor Gustavo, el profesor de canto, guitarra y piano, también excelente maestro. Alcalde, en este primer semestre que llevamos, la Casa de la Cultura tiene como meta beneficiar al 50% de la población con manifestaciones artísticas y culturales propias de nuestro municipio. Para esta actividad se realizó una integración campesina en el centro poblado de Piñalito con un valor de inversión de 15 millones de pesos. La población beneficiada fueron 2.500 personas, 500 personas directas y 2.000 personas indirectas. También tenemos otra meta, ¿sí, no? Otra meta que tenemos en Cultura Alcalde es fomentar el hábito de la lectura al 5% de los niños y jóvenes adolescentes de nuestro municipio. Para abonarle a esta meta, se hizo el taller literario para jóvenes en los centros poblados de Campo Alegre, Puerto Lucas y Maracaibo. Esto fue un convenio con el Ministerio de Cultura, alcalde, ¿sí?
se hizo un convenio con el Ministerio de Cultura para poder desarrollar este taller con un valor de 28 millones de pesos. Población beneficiada de los niños y niñas adolescentes fueron 300 personas. Como les decía antes, pues también otra de las metas que tenemos, alcalde, es beneficiar a 193 niños, niñas y jóvenes adolescentes que hagan parte de escuelas de formación artística y cultural. Para esta meta, pues donde están contratados los maestros, los instructores de canto, guitarra, piano, arpa, cuatro maracas, bandas sinfónicas, pintura y dibujo y danza. Con un valor de contratación de los maestros, alcalde, de 56 millones 940 mil pesos. La población beneficiada fueron 204 niños y niñas y jóvenes adolescentes. Bueno, este es el trabajo que se ha hecho en parte de cultura en este primer semestre. En la parte deportiva también tenemos unas metas que son la conformación de escuelas de formación de 460 niños beneficiados. En esta actividad tenemos contratación de monitores de microfútbol, voleibol, patinaje, baloncesto para el área urbana. Contratación de monitores de fútbol de salón para los centros poblados de Campo Alegre, Puerto Lucas, Caño Amarillo, Pinarito, Cooperativa Santo Domingo, Palestina, Maracaibo y Costa Rica, por un valor de 85.800.000, el valor de los profesores contratados. La población beneficiada, que hemos superado más de la meta, que son 681 niños y niñas y jóvenes, que son los beneficiados en este proyecto de la escuela de conformación. Otra meta que tenemos, alcalde, es apoyar logístico, dos apoyos logísticos que permitan la participación en competencias deportivas a nivel regional y departamental. Para esta meta, pues, hemos abonado con unas actividades el segundo festival de verano en las playas del río Güeja y una organización de los Juegos Intercolegiados Supérate de fase municipal. Por un valor de estos dos proyectos de 30 millones de pesos, la población beneficiada, 2.500 personas también. Bueno, esto es lo que se ha hecho durante este semestre, alcalde. Ya no lo continúo. No sería más. Muchísimas gracias. Bueno, vea. Tema de cultura y deporte, el aprovechamiento del tiempo libre. Cuando los niños están por ahí desocupados pueden estar jugando micro, pueden estar haciendo actividades musicales, pueden estar aprendiendo a jugar instrumentos. Al campo llamé, no me vaya. Aparte del pueblo, ¿cómo estamos llegando al campo? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo se atiende el campo? Digamos, ¿cómo son los horarios de atención? ¿Cuántos hay en Maracaibo? ¿Cuántos hay en Piñalito? ¿Cuántos niños nos asisten en cada actividad o cómo se programan esas actividades? Sí, alcaldero, como decíamos, tenemos tres instructores que son los que apoyan las escuelas de formación de todas las veredas aquí en el municipio. El profesor Ferney, pues, tiene la vereda de Maracaibo, Costa Rica y Palestina. Entonces es que hay que dividir ese tiempo entre esos tres centros poblados. ¿Sí? Sería más o menos dos veces en la semana que estaría viniendo aquí, digamos, a Maracaibo, dos a Palestina y dos a Costa Rica o un día. ¿Sí? ¿Qué niños hay aquí en esa formación? ¿Quiénes están acá? Venga para acá un niño y me cuenta qué es la actividad que ustedes hacen con los instructores de la Casa de la Cultura. Cuénteme qué hacen, para yo saber aquí, que la gente también sepa. Que no sea solamente el alcalde y el señor Gordito el que dicen es que estamos trabajando, sino que ustedes también digan, bueno, qué es lo que hacen, si se sienten bien, si los tratan bien, si ustedes realmente están motivados o no les gusta, qué les gusta y qué no les gusta. Yo los quiero escuchar a ustedes para que esto también haga parte del acta. ¿Quién habla? ¿Quién me quiere decir cómo se siente con esos programas de cultura y deporte? Venga, cuéntenme aquí y que la gente lo escuche. Cuénteme qué han vivido ustedes con estos programas, qué han hecho. Juegan fútbol, juegan micro, les dan refrigerio, les dan uniforme. ¿Cómo es que hacen ustedes sus labores acá?
Cuénteme qué es lo que hace cuando viene el muchacho. ¿La gente los quiere escuchar? ¿Los amigos los quieren escuchar? Sí, los presentes. A ver, escuchémoslos, a ver qué es lo que hacen ellos cuando vienen los instructores. Los entrenan. Nosotros los entrenan y jugamos. Siempre a unos 15. Sí, sí señor. Oiga, miren, hay unas preguntas que lo estoy haciendo aquí internamente, que si tienen equipo, ellos me dicen que sí tienen equipo, que si los han llevado al pueblo a jugar, me dicen que sí, ¿y han ganado o han perdido? Nos quedamos 5-5 y el otro lo ganamos. Le da un aplauso para esos niños que están haciendo deporte desde Maracaibo. Eso es lo que yo quiero en estos procesos saber, que sean los mismos actores, los niños, quienes digan qué estamos haciendo. Que no sea solamente los informes ahí en el tablero y en las cifras, en el papel, sino que esto tenga la parte humana. Yo cuando le digo a los instructores, bueno, ¿cuántos muchachos tienen usted en su programa? Me alegro cuando hay hartos y me pongo triste cuando hay muy poquitos. Porque es que cuando uno tiene un programa, Pecas, y usted paga una platica por un instructor y solamente llegan dos o tres, son muy poquitos. Entonces toca ese programa acabarlo, porque está uno botando la plata. Pero cuando tiene unos 20, 30, 40, 50, más de 10, el programa es muy productivo. Entonces, esas cifras, Yamisito, quisiera que las evaluáramos, mirar a ver cuáles programas tienen más cantidad de participación. Y para los adultos, ¿cómo estamos? Si de pronto las mujeres de Maracaibo tienen aquí un equipo, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Hablemos un poco de los uniformes y el tema de los balones y elementos deportivos. Hay una plática por ahí, cuénteme qué fue lo que pasó con ese proceso y para cuándo podríamos tener un apoyo de pronto para algunos sectores sobre el tema de uniformes o escuelas de formación deportiva. Sí, alcalde, hay una plata del precio del cigarrillo, que son 55 millones de pesos para la compra de los uniformes, pero estos uniformes vienen para las escuelas de formación, como los niños que tenemos acá, que están en las escuelas de formación con el profesor Fermeira. En cuanto a los adultos, alcalde, pues estamos realizando en estos momentos, pues son gestión, porque eso no tiene ningún tipo de inversión, los sábados al parque, donde hay equipos, inclusive en Maracaibo hay equipos también de niñas y de jóvenes, señoras, adultos también, y como señores también que van a participar en este torneo. Los campeonatos que se hacen allí son a nivel juvenil, infantil y población adulta también, alcalde. De los implementos deportivos, alcalde, yo creo que el tema de los uniformes y los implementos deportivos, yo creo que al final de este mes ya esos implementos tienen que estar ya en manos de los niños. Me pedían en el Peronés Jiménez Obando los baloncitos. ¿Cuándo podemos hacer llegar esos baloncitos? Alcalde, pues los implementos que vienen son para las escuelas de formación, ¿sí? Claro, sabe que el profesor Ferney, él entrena aquí también y entrena allá dentro del colegio. Pues vendrían balones para ahí también. ¿Cómo les ha ido con el profesor Ferney? ¿Bien o juicioso? ¿Piloso? ¿Lo echamos o no lo echamos? ¿Sí lo echamos o no? ¿Se le acaba el contrato a Ferney o no? ¿O seguimos con Ferney? ¿Seguimos con él? ¿Qué dice el profe? ¿Seguimos con Ferney? La tarea para Ferney es ponerse de acuerdo con Yamit y llegar con unos baloncitos. También adquiere el compromiso de participar con los elementos deportivos. Festivales. Los festivales. Que eso también es cultura. El año pasado hicimos el Festival de la Reconciliación en la versión número 5. Sí. Nos fue bien. Pienso que hubo bastante participación de la gente en el evento musical. Del 8 de diciembre al 11. Este año el 8 de diciembre cae el viernes.
Eso es muy buen día. Estamos estructurando el evento. Copa Navideña. También un evento que toca hacerlo. Sí, señor. Claro. Está por acuerdo el consejo. Está por acuerdo, sí. Hay un campeonato de fútbol. De fútbol, y lo empezamos esta semana que... También empieza. Sí, señor. Y el campeonato de baloncesto también. Festival del Licor, mis señores concejales. Festival del Licor en Piñarito, César. El año pasado lo pasamos y no lo aprobaron. ¿Volvemos a pasarlo este año? Creo que el señor concejal César lo pasó este año, el Festival del Licor en Piñarito. Es un festival muy bonito. Se está dando trámite. ¿Me le puede dar un poquito de información cómo va el proceso ahí, mi querida presidenta del consejo, sobre el Festival del Licor, porque es cultura? Muy buenas tardes para todas y todos las personas que nos están acompañando de diferentes veredas, a la mesa principal, acá al señor alcalde, bueno, en fin, a todas las personas que están acá, los honorables concejales. Contarles, el proyecto de acuerdo fue radicado en el consejo el día 2 de agosto por el concejal César. Se le nombró ponencia el día 3 de agosto. En este momento pues se le está dando el trámite correspondiente, pero pues consideramos que se ha estudiado por la ponente, fue asignado a la concejal Natalia como ponente para que le dé el estudio en comisión y en la comisión primera de gobierno. Luego, pues ahí surte su estudio, después va a pasar a la plenaria y bueno, los estudios correspondientes ya en la alcaldía y en la gobernación. Consideramos que es necesario, se está buscando la institucionalización de este proyecto, de este festival, teniendo en cuenta que se viene realizando ya desde varios años allí en Piñalito. Entonces, pues ya es una tradición prácticamente de esta comunidad, pero es institucionalizarlo. ¿De qué? ¿Para qué se institucionaliza? Para poderle asignar recursos. De lo contrario, sería una inversión ilegal que se haría de parte de la administración como tal. De pronto algunos lo ven como una carga presupuestal, pero de todas maneras, si estamos en aras de apoyar la cultura en el municipio, pues debemos hacerlo y pues gestionar los recursos para llevar a cabo dicha actividad. Alcalde, ahí pues está como surtiendo el debate como tal. Muchas gracias. Le digo en que estamos pendientes y se ven deuda a Yamil sobre el tema cultural, el Día del Campesino. El Día del Campesino, que quedó como una de las metas, no lo hemos hecho. La idea es hacerlo en una época que no coincida mucho con fiestas. Puede ser como en junio, julio, ya pasó esa temporada, pero hay que institucionalizarlo. Yo pienso que también nos toca volverlo ley del municipio. Si no lo volvemos ley, todos los gastos corren por cuenta del sueldo del alcalde. De ahí me reviento. Porque siempre un festival vale platica. Que la orquesta, que la comida, que el transporte, que el alojamiento. Si no está legalmente aprobado, se puede hacer, pero toca buscar plata que no sea el municipio. De pronto los honorarios de los concejales que lo donen, puede ser una alternativa, que una rifa o un evento de la presidenta del consejo, de pronto de una parte que venga una vaca y nos ayude con el tema de los gastos. Hay un tema que está pasando, que yo también quiero dejarlo como constancia hoy. Hay muchos eventos imprevistos. A veces se reúnen un grupo de amigos y dicen, no, nos invitaron a lejanías, a un campeonato de tejo, un ejemplo. Alcalde, ayúdenos, eso es para mañana. Uno le dice, ¿cuánto vale esa ida? $1,000,000. No los hay. La gente a veces se pone brava con el alcalde, porque el alcalde no ayuda. Publican en las redes que es que el alcalde no se está robando la plata de la cultura y el deporte. Pero a veces son imprevistos que lo ponen a uno como muy, muy en tiempo corto. Es como decirle al amigo de ART, préstele $10,000,000, ya. O si no, usted es un hijo de tantas. Así me han ocurrido cosas imposibles de cumplir en el momento. Y a veces pasa, no sé, ya a mí creo que hemos estado viviendo esa situación, que hay gente que se reúne y tiene un combo de amigos y dice, no, es que vamos a un festival de coleo, que necesitamos pagar las inscripciones, que vale 150,000 las inscripciones, vamos 10 coleadores, 1,500,000. Alcalde, necesitamos eso ya. Yo le digo, no, es que ese 1,500,000 no lo tengo en la mano. Ah,
alcalde, lo que pasa es que a usted no le gusta el colegio, lo que pasa es que usted no colabora, ustedes se están robando la plata y empiezan a publicar cosas. Y los enemigos políticos aprovechan esa circunstancia para meter esa cuña ahí. Entonces, ese es un tema que quiero también dejar claro. Muchos imprevistos que es importante que la gente conozca, que no se pueden atender de una. Hombre, si es un evento programado, pues lógico, uno lo hace. Y un mes, dos meses, monta un proceso pequeño y lo saca. Pero de un día para otro es supremamente difícil. En ese sentido yo quiero también pedir un poco de entendimiento de la gente. Porque es que a mí se me dificulta mucho sacar 2 millones de pesos de un momento a otro. No los hay a la mano. Los puede tener el municipio. Pero el evento no está oficializado. Un festival de tejo en lejanías. No existe el festival de tejo en el municipio. Yo cómo voy a patrocinar ese evento si no está legalmente oficializado. Con el festival de Nicoro no está pasando eso. El año pasado se hizo, nos tocó hacer un evento muy solidario con comerciantes, pero el municipio no podía invertir plata. Si este año aprueban el festival de Nicoro, se le puede invertir una platica, no mucha, pero se le puede invertir. Entonces, ese es un tema que quiero dejar constancia en el tema de deporte y cultura. Trabajémosle al Día del Campesino. Otro tema. ¿Qué proponen la comunidad que hagamos en el festival de diciembre? Háganme llegar sugerencias, háganme llegar propuestas. Bueno, que la gente me escriba sobre ese tema. Yo voy a estar atento a recibir propuestas para alimentar el festival del Renacimiento Llanero. Yamit, pongámonos esa tarea de recibir propuestas, qué es lo que la gente sugiere que se haga. Uno le aplica coleo, le aplica trabajo de llano, le aplica motocross, le aplica deporte, le aplica música. La música tiene varias líneas, la carranguera, la música bailable, música popular, noche joven. Y hay gente que no les gusta. Entonces, ¿qué quiere la gente? Si le meto vallenato, le meto bailable, ellos quieren la orquesta de 40, 50 millones de pesos. No hay la plata. Ah, porque es que en otra época trajeron a Mar Anthony. ¿Cuánto pagaron por Mar Anthony? 300 millones de pesos. Ahorita tenemos 20. ¿Cuál Mar Anthony va a ir por 20 millones? El de Yo Me Llamo. Posiblemente. Él viene por 20. El año pasado trajimos unos de Yo Me Llamo, muy buenos. Uno dice, no, pero es que ese Pastor López, eso ya está muy viejo. ¿Para qué trajeron a Pastor López si está muy viejo? ¿Para qué trajeron a los hispanos? Si esa orquesta ya está muy traqueada. Pero yo vi ese polideportivo lleno de gente bailando. Pero empiezan a publicar. Es que el festival era un bazar. Un bazar de barrio, le dicen. Al festival que nosotros hacemos. Cuando traemos orquestas, cuando traemos toda la cantidad de eventos. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? No todos. Mucha gente me hizo varios comentarios. Pero como puede más el mal comentario que el bueno. Y la gente a veces uno le cree más a lo malo que a lo bueno. Entonces dicen algunos concejales, no, es que eso es un festival, un bazar, y publican. Este festival se convirtió en un bazar, atentamente un anónimo. Y la gente, sí señor, claro, es un bazar. Y se pegan todos ahí en la secuencia. Entonces no nos dejemos influenciar de eso. Yo quiero que ustedes propongan también. Y ojalá tenga unas 100 carticas. Que concejal Anita, que Yamil, que Delio, que mi compadre proponga, vea, alcalde, para ese festival hágase esto. Miramos a ver cuánto vale, guardamos ese historial de propuestas. A ver qué sacamos de ahí. Dice la gente, no le meta tanta música llanera porque es que eso nos aburre. No le meta tanto vallenato, no le meta tanto reggaetón. ¿Para qué contrataron luces? Si eso no se necesitaba. ¿Para qué contrataron esa orquesta de música bailable si es que yo quería era música popular? Entonces, tratemos de acoplar una propuesta para el festival de diciembre. Estamos a tiempo. Claro, alcalde, precisamente pues eso se está trabajando en las comunidades. Ya he visitado varias peleas y lo que piensa la gente es que no debemos perder lo del reinado. Porque es que el reinado llama mucha gente, llama a los de las peleas. El tema del reinado, el año pasado no hicimos reinado. Sí. Miramos el tema del reinado. Si la gente nos propone y nos sugiere como un bosquejito del programa, lo estudiamos y miramos cuánto nos vale. ¿Está de acuerdo la comunidad en que ustedes pueden proponer?
¿Qué dice Pecas? ¿Usted qué propondría? Música para tomar. Sí. Vamos a trabajar ya ese tema, a ver cómo lo hacemos más democráticamente. Que no sea solamente iniciativa del alcalde, para que después no vengan a esas situaciones y nosotros acogemos parte de lo que la gente nos proponga. Que no sea muy costoso, porque el tema de plata es poquita. Seguimos entonces con Secretaría de Planeación, se nos prepara Servicios Públicos y terminamos con Obras Públicas. Tres secretarías y terminamos. Secretaría de Planeación. Me hacen una recomendación que en el momento del registro les colocaron unas manillas con unos colores ya definidos para hacer un trabajo con unas mesas con unos temas muy importantes, entonces que no se las vayan a quitar o tengan muy presente qué color es para que realicen las diferentes mesas de trabajo que seguidamente se estarán tratando. Sigue la Secretaría de Planeación, por favor recomendarles a todos el tiempo en su intervención y a la comunidad que continúe depositando sus preguntas para hacer las respuestas en esta audiencia de rendición de cuentas. Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel López, secretario de Planeación. Para dar inicio, haré la presentación de mi equipo de trabajo. Comenzaré por la señorita Lizadi García, nuestra auxiliar administrativa. La señora Diana Forero, mi mano derecha, una de las personas con la, aprovecho para hacer la cuña, con una capacidad intelectual increíble, administrativa increíble, y mejor que eso, un gran número de gentes, para quien pide una gran felicitación. Tenemos al señor Roberto Palma, encargado del CISBEN, de hacer nuestro filtro y garantizar que la población del municipio cuente con el cubrimiento en seguridad y con su registro. Tenemos al señor Reynel Ramírez, nuestro ingeniero ambiental. Hay que abonar que en un esfuerzo muy grande por parte de la administración y un requerimiento por parte de nuestro alcalde, durante la vigencia, durante el periodo de gobierno, se ha hecho el esfuerzo por tener un funcionario que sea un ingeniero ambiental para que toque todas las temáticas de una manera muy directa. Tengo al señor Alex Yamil García, que es nuestro enlace y nuestra persona que trabaja con Agroparques, que se encuentra en campo y en las veredas todo el tiempo, muy conocido por todos ustedes. Ese es el grupo que nosotros encontramos directamente en la oficina. Sin embargo, no quiero dejar por fuera un grupito que nos colabora todos los días. Tenemos cuatro personas en zonas verdes, quienes se encargan todos los días de hacer el mantenimiento del casco urbano, de mantenerlo bonito, mantener sus separadores, las escuelas limpias, los parques limpios. Ellos todos los días, su primera tarea es arreglar el parque para que cuando la gente nos visite estén en un muy buen estado. Tenemos a Diana, la niña que se hace el mantenimiento de la plaza todos los días, y a la señora Paulina, quien nos colabora a nosotros con la parte de cementerio. Ese diría que es mi equipo completo, porque todos los que trabajan en planeación son parte del equipo. Y un agradecimiento a alguien que, aunque es un apoyo externo, han venido a fortalecernos y nos han dado un gran empuje, que es el personal de USAID, tanto Dani, Harold y Lorena, que nos han dado un gran avance. Bueno, entremos en materia. Y vamos a comenzar con la parte que refiere a medio ambiente. Nosotros tenemos una meta que son las capacitaciones que vayan enfocadas hacia la parte de sistemas y de manejos ambientales, donde manejamos programas como PRAES, programas como PROCEDA, que son programas encaminados principalmente a la capacitación de jóvenes y que se desarrollan en las escuelas, en los colegios y con un grupo de jóvenes ambientales dentro del municipio. Ese proyecto en estos momentos tiene una participación aproximadamente de 85 personas, ¿sí? Jóvenes principalmente, y que se ha invertido dentro de las actividades un recurso aproximado de 5.100.000 pesos. Siguiente. Otra de las metas es trabajar en acciones de reforestación. Para la reforestación en estos momentos, como una acción cumplida, se hizo la gestión ante la gobernación del Meta y con el vivero del Meta, donde ya tenemos en el vivero
1.700 árboles para comenzar actividades de reforestación, donde inicialmente estaremos interviniendo el sector correspondiente al humedal de Villa Gaona, que es uno de los sectores más afectados durante los años con los procesos de recuperación. Esta reforestación de igual manera es un proceso que se toma en todos los humedales y principalmente en centros productores de agua como bocatomas de acueducto y sitios de importancia hídrica dentro del municipio. La inversión promedio se calcula como un recurso de gestión en 6.800.000 y es un beneficio que se le da a toda la población del municipio. Aproximadamente en estos momentos unos 19.000 habitantes que tenemos estables en este momento. Tenemos también acciones que ha desarrollado el ingeniero Reynel, ingeniero ambiental, correspondientes a la limitación de los humedales. En estos momentos, en el casco urbano del municipio, tenemos la delimitación de tres humedales, uno ubicado en el sector de Villa Gaona, otro ubicado hacia el sector del Barrio Popular y otro ubicado hacia el sector de Las Brisas, los cuales ya se encuentran delimitados, perfectamente caracterizados, reportados a Cormacarena y que estamos pendientes para tomar acciones de cerramiento y protección oportunamente. Los recursos invertidos en esos procesos han sido aproximadamente 3.900.000. Con un beneficio también para la comunidad general, porque igual a los 19.000 habitantes del municipio nos vemos beneficiados con todas las acciones ambientales. Tenemos acciones específicas con vigilancia y control de la deforestación. En estas vigilancias hemos hecho capacitación principalmente con las veredas. Cada actividad y cada espacio que tenemos de reunión se intenta hacer una capacitación. Actualmente estamos intentando hacer coordinaciones con Cormacarena para que ellos también nos apoyen en esta parte de capacitaciones que tengamos nosotros dentro del municipio. Tenemos hasta el momento dentro de eso personas, digamos, con unas capacitaciones muy específicas que incluso se han hecho de manera individual, de aproximadamente 35 personas con inversión promedio de 8 millones. Tenemos capacitaciones y formación en prevención de desastres. Este es un aspecto que en estos momentos a todos los municipios, viendo ejemplos como lo que sucedió en Mocoa, hemos estado trabajando. En estos momentos hemos hecho dentro de las capacitaciones dos acciones de capacitación con comunidades específicas. Hemos trabajado, por ejemplo, con comunidades como Guapaya Abajo, Guapaya Medio, en acciones puntuales de capacitación y reuniones con líderes para evaluar la parte que nos compete a nosotros respecto a formación de desastres. Y ya se ha hecho caracterización de población que se encuentra en riesgo. Hemos caracterizado aproximadamente 210 familias que las encontramos ubicadas dentro del casco urbano, en una parte del humedal cerca a Villa Gaona, en el sector de La Grama. Ingeniero, que le suba un poquitico el volumen porque no lo estoy escuchando. Bueno, el sector, hemos caracterizado 200 familias y 210 familias. La ubicación está sector del humedal de Villa Gaona, sector de La Grama, sectores del Mirador y San Juan Bosco detrás del hospital, conocidos como La Invasión. Villa Pingüino, hemos caracterizado veredas, población en Puerto Lucas, margen derecho y margen izquierdo, población caracterizada en la vereda Balastrera, margen derecho, y población del área del casco urbano de Piñal, donde hemos caracterizado alrededor de 10 familias también que se encuentran en situación de riesgo. Vamos a tocar ahora un tema que se llama los equipamientos municipales. Dentro de la función de planeación está el velar porque las instalaciones y los bienes del municipio y los terrenos del municipio se encuentran en buen estado. Cuando comencé la presentación hablé de cuatro personas de zonas verdes más una persona de cementerio y plaza que todos los días están trabajando continuamente. Nosotros realizamos actualmente labores de poda de césped, tala de árboles que llegan a generar algún tipo de riesgo dentro del casco urbano, la poda de árboles, recolección de escombros peligrosos. Hemos hecho jornadas ambientales para recoger basuras dentro del municipio en áreas de preservación ambiental. De igual manera también se le ha hecho un mantenimiento al cementerio que ya es muy notorio y hemos hecho apoyos en centros poblados como Puerto Lucas y Piñal con nuestro personal de zonas verdes. La inversión promedio ha sido aproximadamente de 43 millones, los cuales se traducen en los contratos de estas seis personas que están trabajando con la administración.
tocamos un tema que es el apoyo al desarrollo comunitario. En este trabajo hemos hecho una inversión promedio de 8 millones, realmente que fue la última inversión que se hizo para este semestre, y lo hemos hecho con fortalecimiento a organizaciones específicas. En estos momentos se ha realizado un fortalecimiento y un trabajo muy de la mano con el Consejo Territorial de Planeación, y les agradezco por estar en la presencia acá y que ya han sido un modelo en otros municipios. En este apoyo se ha permitido que ellos, la primera acción fue realizar la reunión regional de consejos territoriales de planeación con participación de 5 municipios que se realizó acá en Vista Hermosa. Y nuestro consejo ha asistido a 2 reuniones zonales más fuera del municipio, han hecho su articulación de acciones y con eso también se ha manejado sus transportes y sus viáticos dentro de los consejos. También hemos establecido ya consejos como el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el Consejo de Política Social y todos los comités de desarrollo. Dentro de esta parte de fortalecimiento institucional hemos tenido también la articulación con entidades como la unidad, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, un grupo que se llama Mascapax Holanda, entre otros grupos, y articulación con entidades específicas como Coro Macarena, Ministerios de Agricultura y Ministerio de Cultura y de Turismo. En equipamientos municipales también hemos desarrollado como metas de resultado durante este primer semestre unos proyectos enfocados hacia el área rural. En estos momentos estamos desarrollando y se encuentra en construcción un parque infantil en la vereda Puerto Lucas, margen derecho, en la escuela. Este proyecto tuvo una inversión por gestión, porque es un proyecto que se trabajó con recursos del Ministerio de Trabajo con apoyo de la ONU y que está desarrollando una organización del municipio que está en Campo Alegre, Asoprovavis, y que tuvo una inversión aproximada de 450 millones de pesos. Dentro de esa inversión se contempló inicialmente la creación del parque, pero también se han hecho actividades como se le adicionó, en principio era el mejoramiento de la unidad sanitaria. Al evaluar la unidad sanitaria se dio cuenta que no cumplía con las condiciones adecuadas, se demolió esa unidad sanitaria y se está construyendo una unidad sanitaria nueva. También se agregaron unas casetas comerciales para venta de artesanías y productos campesinos en Puerto Lucas, y recientemente hicimos el mejoramiento de un tramo de vía que viene desde digamos del centro del caserío de Puerto Lucas hasta la entrada de la escuela. También hemos tenido dentro de esas actividades, para resaltar, se está construyendo actualmente centro de acopio en el centro poblado de Piñalito, también con una inversión promedio de 450 millones de pesos. También la organización base de este proyecto es Cor de Paz, y estamos en desarrollo para que arranquemos la construcción de 4 proyectos de parques biosaludables en centros poblados. Dentro de esos parques vale resaltar que hay uno de esos parques que viene específicamente para acá, para Maracaibo, y esos parques van a ser construidos y ejecutados los presupuestos a través de las juntas de acción comunal de los centros poblados. Tenemos para destacar el de Maracaibo, tenemos vamos a tener en Santo Domingo, posiblemente viene el otro que va para Caño Amarillo, tenemos fortalecimiento en Piñal con la construcción de la cocina para el restaurante escolar del colegio en Piñal, y tenemos fortalecimiento al mejoramiento de 2 escuelas dentro del área urbana. Una de esas es La Palomera. Vamos a entrar ahora a logros que se han tomado dentro del sector agropecuario. Tenemos como metas una continuación de un programa que inició en cabeza de nuestro alcalde, que es el programa La Partija, donde se están promoviendo principalmente los cultivos transitorios, como principalmente la parte de los cítricos. En estos momentos, para esta fecha, este primer semestre, tuvimos un fortalecimiento de 33 familias. La meta para el año era 44, eran 40 familias, ya llevamos 33. Ya tenemos la meta casi cumplida, con una inversión promedio de 1 millón de pesos por familia, lo cual nos da 33 millones.
Tenemos desarrollando también, se han desarrollado y continuamos con ese proyecto, en conjunto con el Banco Agrario, los microcréditos. Están a disposición en estos momentos 106 microcréditos para el fortalecimiento en pequeños proyectos de ganadería. Estos proyectos ya tenemos, en este último semestre hemos tenido la inclusión de la meta de las 50 personas y hemos tenido inclusión en este primer semestre de 28 familias a estos microcréditos. Tenemos también una meta de 20 personas con proyectos productivos en especies menores. En estos momentos, a través de un convenio que se hizo con la unidad de víctimas, se logró el beneficio de 40 familias en cría avícola con gallinas ponedoras dentro del municipio, donde la inversión del municipio en términos de monetarios está alrededor de los 80 millones. Tenemos una inversión de 55 millones en bienes y servicios y tenemos un aporte por gestión por parte de la unidad de víctimas de alrededor de 720 millones de pesos para este proyecto. Tenemos el apoyo a los micromercados campesinos. La meta de la vigencia para este año era de 2 mercados campesinos. Al primer semestre se han realizado 4 mercados campesinos que ya están realizados, donde es una oportunidad donde se han vinculado alrededor de 70 personas de forma directa, 70 beneficiarios con una inversión promedio de 10 millones de pesos. También teníamos como meta para la vigencia 20 personas apoyadas en proyectos productivos agropecuarios. Bajo el mismo convenio empresarial 1475 que se realizó con la unidad de víctimas, se logró beneficiar a 110 familias dentro del proyecto de cultivos para un mejoramiento, para la parte de mejoramiento de su nivel de vida. Para hacer el cierre, hay un tema que en estos momentos no se tocó para la Secretaría de Planación, es algo que se ha hecho un trabajo continuo, y es la parte de vivienda. En estos momentos se está desarrollando un proyecto de vivienda dentro del casco urbano de 200 viviendas para familias necesitadas. No se menciona por qué, aunque el proyecto va muy avanzado en su obra física, nuestra meta es, como nos lo dijo Marcos en un momento, no es construir las casas, es entregar las casas a 200 familias. Y esa meta esperamos reportarlo en nuestro siguiente informe de rendición de cuentas, no como casas construidas, sino como familias que recibieron la casa. El objetivo es que las familias reciban la casa y que puedan comprobar que son 200 familias que ya tienen su vivienda y que son familias que realmente son vulnerables y necesitadas. Cito las palabras de Marcos, yo creo que el objetivo es que esas familias, para nuestro siguiente objeto de rendición de cuentas, podamos decir que esas familias pasaron la Navidad en su casa nueva. Gracias, ingeniero. Tres elementos importantes que maneja planeación. El tema de manejo de licencias de construcción, el tema de usos de suelo, el tema de escrituración pública. Ese tema de escrituración que también lo vamos a manejar con la Agencia Nacional de Tierras, con la ANT, creo que también le vamos a dar un impulso este año. El tema de legalidad de predios, también nos corresponde de muy buena manera apoyar el proceso de la Agencia Nacional de Tierras. El tema de restitución de tierras es un tema que lo maneja la Agencia de Restitución, que también debemos coordinar esa parte, sobre el cual vamos a estar trabajando muy duramente sobre el tema legalidad, tanto rural como urbana, porque la parte de escritura del pueblo, de los centros poblados, también debe abordarse, y vamos a ver si podemos firmar este año un convenio con la Superintendencia Notariado y Registro, para el tema de que la gente pueda tener su escritura en un centro poblado. Lo hablamos y quedó como en hoja de ruta para mirar cómo la gente tiene su propiedad legalmente con su escritura. Ese es un proceso que vamos a ver si en diciembre podemos dar un resultado. El tema de las viviendas. Ese es un programa del Ministerio de Vivienda, viviendas gratis, 200 que se construyen en Vista Hermosa en ese momento. Va a quedar un barrio completo con sus servicios, sus calles pavimentadas, sus accesos, sus zonas verdes, casas construidas, que en su momento vamos a iniciar el proceso de convocatoria cuando el Ministerio lo determine. No se está en este momento promoviendo todavía la inscripción de nadie al programa.
mucha gente sale por ahí con el cuento de no, yo ya tengo el formulario y le puedo garantizar su casa. Carreta. Nadie está autorizado en este momento para escribir a nadie dentro de ese programa. No falta el vivo por ahí que diga, no, es que yo soy amigo del alcalde, amigo de planeación, deme unos 200,000 pesos y yo le busco el cupo para la casa. No, a nadie le den absolutamente nada, porque esas casas se van a construir y se va a hacer un proceso transparente de entrega. Esa entrega para las personas que no tengan casa. Miren, qué dificultades hay cuando en esos programas aparece una persona con dos o tres casas queriéndose meter en otra casa. ¿Qué dificultades hay? Porque es que ahí no es justo hacer uno un programa que vale plata, cada casa de esas vale plata para el Estado, y entregársela a alguien que no la utiliza, o que la arrienda, o que a los 15 días está buscando un cliente para vendérsela barata, porque no la necesita. Así de sencillo. La persona que realmente necesite la casa vive en su casa en el momento en que se la entregan. Pero miren, en el caso de Villagaona, muchas casas que ni siquiera va el dueño a limpiarlas, ni siquiera se interesa por limpiar las telarañas. Fue, la recibió, recibió el acta y se fue para la finca. Y no volvió. Así de sencillo. Esas casas así no cumplen ninguna función social. ¿Para qué hacemos un programa para entregarle casas a quien ya tiene casa? Yo no comparto eso. Esos programas son realmente para las personas que no tengan donde meter la cabeza, que vivan encerrados en una lona, entre el barro, con sus niños allá, para madres cabezas de hogar, que yo he visto muchas señoras con sus hijitos allá encerrados en una lona. Esa señora debe sacarse de allá y reubicarse realmente en una casita de esas. Ahí sí le nace, digamos, la esencia del corazón de esos programas. Esas 200 casas que se están construyendo, vamos a tratar en lo máximo de que realmente quede en poder de gente que no tiene en este momento vivienda y que tenga familia. Porque me han resultado por ahí uno, bueno, alcalde, y la casa para mi abuelito, ¿será que la podemos meter ahí? Él está solo, ya tiene 90 años, posiblemente en unos 10 años ya no esté. Esa casa, ¿cómo se la vamos a adjudicar a una persona sola cuando hay una señora con 3 o 4 hijos esperando turno? Pienso que ese debe ser para la familia. Yo me sentiría más satisfecho mirando en esas casas familias completas y no una persona sola. Una familia que la compone papá, mamá y dos o tres hijos es más satisfactorio que una persona sola. Así de sencillo. Entonces vamos a hacer mucho énfasis en las personas, en los discapacitados. Una persona que no tenga su ranchito donde vivir, que pague arriendo, que no puede trabajar. Qué injusticia que a esa persona no le adjudiquemos un cupito en una casa de esas. Porque la persona no puede trabajar, le toca pagar arriendo. ¿De dónde saca la plata para comer? ¿De dónde saca la plata para pagar arriendo? Para su ropa, para sus alimentos, si no puede trabajar porque es discapacitado. Ahí debe haber justicia en esas viviendas. Entonces, hay que mirar muy bien el enfoque en la entrega de esas casas, porque ya se está construyendo, y lo que decía el ingeniero Miguel Ángel, ojalá en diciembre podamos ya iniciar el proceso de adjudicación de esas viviendas. Mejoramiento de vivienda también está previsto. Vamos a avanzar en el tema de mejoramiento de vivienda rural en unos programas para grupos étnicos, para negritudes. Creo que hay un tema de recursos de regalías que debemos invertir, también lo vamos a invertir. Se está reformulando un proyecto para vivienda urbana, mejoramiento del sitio propio, que también lo estamos avanzando, pero todavía no ha salido. Son proyectos que están formulados. Un tema que me queda en la inquietud acá. ¿Cómo va el proceso para que arreglemos el problema de Guapaya? La canalización. No hablamos de ese tema. Yo sugerí hace unos días que montáramos ese proceso rápido porque necesitamos meterle una máquina para canalizar ese caño. Tiene un problema Brisas del Guapaya, que todas las veces que crece Guapaya se inunda el caserío. Ya he venido varias veces. Ingeniero Miguel Ángel, ¿cómo va ese tema de eso que necesitamos atenderlo? Mejor dicho, inmediatamente. No podemos ir hoy sin que la gente de Guapaya sepa cómo va ese proceso. Bueno, Marcos, respecto al proceso de Guapaya, ya todo el proceso de formulación de contratación ya está listo. Estamos solo pendientes por disponibilidad presupuestal, por el CDP. Y esperamos que ya la otra semana se pueda firmar el proyecto. Ya se ha realizado reunión con la comunidad, que tan pronto esté firmado el contrato,
se realiza una comisión acompañada por la comunidad, por presidentes de junta y un representante del consejo, posiblemente el concejal Álvaro Cedeño, que nos acompaña y que nos ha estado atrás de este proceso, para hacer la evaluación de los puntos a intervenir para el manejo de las horas. La semana pasada tuvimos la visita de Cor Macarena para evaluar y para el aval de la intervención, porque tomamos como esa intervención sobre el cauce del río, tenemos que tener un aval de ellos. Desafortunadamente, cuando llegamos en proceso de visita, el vehículo tuvo falla mecánica, se varó y nos tocó volvernos, y está pendiente la reprogramación de la visita de Cor Macarena para que ya nos den la vía libre para poder hacer intervención sobre el cauce. Viéndonos bien, ¿en cuánto tiempo podemos tener esa máquina trabajando ahí? Porque es que todas las veces que llueve, crece el caño y la gente sufre ese problema. Necesitamos avanzar lo más rápido posible para resolver eso. Ojalá esta semana entrante poder venir y decir, mira, ya se contrató la máquina y va a venir a hacer el proceso de canalización. Ingeniera Daniela, ¿qué sabes de pronto un poco de ese tema? ¿Cuál sería el tiempo más rápido para llegar con una máquina a Aguapaya y a Caño Blanco? Porque Caño Blanco tiene el mismo problema. Yo creo que mi compadre, cuando va por ahí en su carro y el caño está crecido, no puede pasar. Y todas las veces que crece Caño Blanco, se bota por ese lado. Es el mismo problema, que el caño se tiene su salida hacia ese lado. Y en general, ella podría darme un poquitico de información sobre cómo, sobre el tema de la contratación de obras máquinas. Tiene a cargo con la Secretaría de Planeación por el tema de atención y prevención de desastres. Es un proceso que se demora, mientras se publica y se adjudica, 5 días. Desconozco la fase de ese proceso, ya que no lo tengo a cargo, pero sí es un proceso que estaba ya hace más de 20 días, no sé qué ha pasado. Sin embargo, yo hago la consulta con la jurídica que tengo a cargo, pero si es para adjudicar en 5 días esa mínima cuantía, donde creo que se estipuló una retro, pero básicamente ese proceso es de la Secretaría de Planeación, alcalde. Pero en lo que me concierne a mí, en cuánto se demora para adjudicar esas horas máquinas, son 5 días hábiles. O sea que a partir de la fecha de publicación. O sea que en 8 días más o menos podríamos tener esa respuesta de género. Porque ya no puedo pasar por prisas porque me echan la abuela ahí. Y con justa razón. Porque es que esa máquina debía estar hace unos 8 o 15 días ahí trabajando. Que quede compromiso público de que vamos inmediatamente, apenas lleguemos a la oficina, a buscar ese proceso. Porque es que la señora Blanquita, que es mi amiga, ya me está mirando mal. Y con justa razón, Jorito. Porque dice el alcalde, ¿cómo así? Yo sé, 15, 20 días, un mes, no me ha podido contratar una máquina. Digo, ahí vamos. Pero yo le creo al ingeniero Miguel Ángel y voy a confiar en que en la próxima semana venimos a darle la cara a la gente y decirle para cuándo tenemos una máquina arreglando ese problema del paso. Que no solamente para Aguapaya, es también para Maracaibo. Cuando crece ahí, hasta Pedro se queda ahí que no puede pasar. Entonces, ese es un problema para nosotros, Alvarito. Concejal Álvaro, lo dejo usted como padrino de proceso. Perfecto. Entonces, un temita que no quiero que se me vaya, es muy corto, es el tema de que en Vistahermosa hay un tema de una situación petrolera. Ese tema ha generado una serie de situaciones, publicaciones, chismes, pujas entre la gente que quiere meterse a trabajar, cartas de los concejales que les explique cosas. Mejor dicho, se ha vuelto un chicharrón, en pocas palabras, el tema petrolero. Cuando necesitaban mover unos líquidos de Puerto Llanas a Vistahermosa, todavía no hay actividad petrolera fuerte en Vistahermosa. Entonces, ese tema lo tengo aquí como con 10 cartas de los concejales pidiéndome que les explique. Aquí firma Camilo, firma creo que la concejal Clara, concejal Belén, Humberto, John Jairo, pidiéndome explicaciones. Les voy a explicar, no hoy, pero les voy a explicar por escrito. Simplemente que hay dos cosas en ese momento andando. El tema de las licencias que tienen esas petroleras Frontera, que se llama ahorita, que están haciendo uso de esas licencias. Y otra, la propuesta de la mesa hídrica de la consulta popular. ¿Sí o no a la petrolera? Esto muy pronto tenemos que definirlo. Yo le di respuesta a la mesa hídrica diciéndole que a través del consejo íbamos a evaluar la conveniencia
Ayer escuché noticias que la financiación de esas consultas debía ser a cargo de los municipios o los departamentos. Cecilia, Hacienda, ¿cuánto nos vale una consulta popular? ¿Tenemos o no tenemos la plata? Cecilia me dice que estuvo averiguando y que es un imprevisto para nosotros en ese momento. Que hay que mirar la conveniencia también en el debate en el Consejo, qué se decide sobre el tema de la consulta. Recibí una carta de la Procuraduría. El día 15 de agosto debo estar en el cuarto piso de la Procuraduría General de la Nación porque se van a reunir varias entidades. Voy a leer rápidamente el oficio para que ustedes sepan. La Procuraduría General de la Nación está previendo tomar una determinación también y unos lineamientos sobre qué debemos hacer los alcaldes frente al tema de las consultas y al tema de las licencias ambientales. Entonces, dice, señor Marco Antonio Gordillo, alcalde de Villahermosa, asunto reunión en consultas populares. Respetado señor alcalde, reciba un cordial saludo. De acuerdo con las funciones preventivas y de control de gestión que según la Constitución y la ley le competen al Ministerio Público, de manera atenta me permito convocarlo a una reunión, la cual contará con la presencia del Procurador General de la Nación a fin de tratar aspectos que conciernen al mecanismo de participación ciudadana, consulta popular e igualmente otros asuntos de interés local. La reunión señalada está prevista para el próximo 15 de agosto del 2017 a las 10 de la mañana en el piso 4, sala de audiencias de la Procuraduría General de la Nación. De la misma forma, han sido convocados los alcaldes de otros municipios, así como los ministros del Interior, Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, presidentes de la Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos, director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, entre otros, cordialmente, Leandro, procurador delegado. Esto no es una demanda contra el alcalde, es una invitación que hace la Procuraduría para que abordemos el tema de las consultas populares. El 15 saldrá un lineamiento. Vamos a ver qué dice la Procuraduría frente a ese tema y qué dice el ANLA, qué dicen los ministerios. Entonces, yo quiero hacer público acá de que voy a atender esta reunión y antes, no daremos respuesta antes o no pasaremos el proyecto de acuerdo al Consejo. No pasarlo antes de esta reunión. Y quiero invitar a la Presidenta del Consejo para que me acompañe. Vamos, me invita a la sola alcalde, pero yo voy a tratar de que al menos el Consejo, que también tiene un espacio ahí, podamos debatirlo. Entonces, es un tema de, yo diría que capacitación o mirar qué va a hacer la Procuraduría frente al tema de las consultas populares. En Villahermosa, exactamente. Está pendiente el tema para que lo resolvamos una vez la Procuraduría nos dé lineamientos. Después del 15. Sí, yo les dije a los amigos de la mesa hídrica que les daba respuesta en el mes de agosto pasando el proyecto de acuerdo, pero me llega ese comunicado, entonces me toca esperar a ver qué lineamiento hay, porque miramos el tema a ver qué lineamiento hay definitivo de Procuraduría frente al tema con las respectivas agencias. Entonces ese tema para la claridad también, porque esto no se puede acelerar más de lo que diga la Procuraduría. Entonces ese tema lo tengo aquí vigente para evacuarlo el 15 de agosto. Seguimos con... La unidad de servicios públicos domiciliarios se alista a Secretaría de Obras y seguidamente, lo que muchos están esperando, respuesta a preguntas que se han depositado en la urna aquí públicamente. Entonces, unidad de servicios públicos domiciliarios. Tenemos la 1:43 alcalde para el resto de la agenda que estamos por desarrollar. El almuerzo creo que no solamente es sancochito, me parece que también hay carne asada. Así que no se vayan a ir porque le toca al alcalde comerse toda la carne. No, se me vayan a ir, no se van a desesperar porque el almuercito era parte de sancocho y creo que por ahí está asando también una carnecita. Gracias a los amigos de USAID que nos ayudan con la parte de logística. Siga, Sandina. Gracias, alcalde. Buenas tardes para todos, señor alcalde, señores de la mesa, comunidad de Maracaibo.
Mi nombre es Sandra Arenas, a partir del 1 de agosto estoy encargada de la unidad de servicios públicos de la alcaldía, de tal suerte que para esta labor me acompaña un maravilloso equipo que está conformado por el señor Eduardo Raigosa, está al fondo, unos operarios que no están acá porque su labor es netamente operativa, no nos acompañan, son el señor en recolección de residuos, el señor José Senemoa, está don Gilberto y está don Víctor. Adicional a eso, en el tema de acueducto nos acompaña Samuel, nos acompaña Javier y don Urbino. Aprovecho el espacio para extender la invitación y cualquier situación que sea competencia de servicios públicos referente a esta comunidad, estoy presta, la unidad está presta en las instalaciones de la alcaldía a recibir sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas, para eso estamos. Entonces empezamos con esta presentación que va desde el primer semestre de 2017. Una de las metas que tiene el Plan de Desarrollo Municipal a cargo de la unidad es la recolección, la recolección de los residuos sólidos, para lo cual contamos con los dos operarios que ya les había enunciado, que nos colaboran en el tema de recolección, conductor para el vehículo compactador y se presta el servicio en los barrios del municipio de Vista Hermosa y en el centro poblado de Piñarito. Ok. La disposición final de estos residuos se está realizando en Guaratara, en el municipio de Granada, perdón, y aproximadamente se recogen diariamente entre 8 y 10 toneladas de residuos. Una de las metas también comprende la poda de árboles, que esta actividad no la está realizando en el momento directamente en la unidad, pero se está cumpliendo la meta a través de los señores de zonas verdes de planeación municipal. Adicional también está el tema de lavado de áreas públicas, que efectivamente también se está haciendo con el apoyo de los señores de zonas verdes de planeación, y a la fecha se han lavado aproximadamente 320 metros lineales. Listo. Finalmente, una de las metas está en el diseño de un madero para mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, para lo cual se presentó ante el Consejo Municipal un proyecto de acuerdo en el cual se pretendía transformar la unidad de servicios públicos domiciliarios a una empresa pública, a una empresa mixta para prestar esos servicios públicos. El proyecto de acuerdo no pasó y entonces el paso siguiente es que vamos a realizar un fortalecimiento de esta unidad para poder seguir prestando los servicios públicos de manera directa. Muchas gracias a todos por su atención. Tema de servicios públicos básicamente enfocado al área urbana. El tema de servicios públicos en los centros poblados, lo que es acueducto, alcantarillado y aseo, lo están manejando normalmente las juntas. En cada centro poblado hay un comité de acueducto. Aquí en Maracaibo como que hay un comité de acueducto que cobra el agua. No se cobra aseo porque no se recoge aseo, se dispone en un relleno, pero eso nos ha generado también problemas ambientales. Creo que René sabe el tema sobre ese asunto de los rellenos sanitarios de los centros poblados. No es compromiso y no alcanzamos nosotros a recoger basura en todo el territorio. Primero por las vías, segundo por el tema de que no hay suficientes vehículos, que los usuarios tampoco están inscritos. Solamente zona veredal, en la cooperativa nos decidieron la vez pasada, porque ya se presentó un problema de basuras, una contaminación fuerte. Pero allá no es fácil llegarle con un carro. Nos tocó en volqueta, transbordar. Esta semana estuve hace 4 días en la zona veredal hablando con el comandante Lisandro, creo que se llama. Él dijo, aquí estamos enterrando la basura, porque es que no hay la posibilidad de que entre un carro a sacarla. Si usted me dice que viene a recogerla, es mentira, porque usted no puede, porque la vía está mala. Y es la verdad.
La vía no permite eso. Estamos solamente recogiendo en Piñalito, en Puerto Lucas, en Campo Alegre y en la zona urbana. El tema del agua, solamente zona urbana, con nuestra bomba, una bomba fallando y la otra en buen estado, pero con una posibilidad de gestión de acueducto por gravedad. Estamos haciendo ese trámite a ver si es posible solucionar ese problema. Es un tema de gestión también el acueducto por gravedad, pero hasta que no tengamos el contrato o el convenio no podemos asegurarlo. El tema del gas, ese es un servicio público que yo creo que la ingeniera le va a hablar cómo va el convenio. Algunos dicen, es que el alcalde se robó la plata del gas. Eso dicen algunos personajes por ahí. Ahorita la ingeniera les va a decir cómo va el proyecto del gas. Ese proyecto debe entrar a operar este año. Ya se han girado, ya hay unos elementos ahí, falta una planta de descompresión y ese proyecto sale tal como está concebido. Según lo que hemos asistido a comités, a reuniones, a temas de la interventoría, ese proyecto sale. El manejo de los residuos. Hay una asociación que está haciendo ese manejo. ¿Cómo es? ACBH. JCBH. Hay un plan de trabajo, yo pienso que eso también nos ayuda. Se le asignó un terreno, inicialmente estaba provisional, para que hagan el manejo de residuos sólidos en el pueblo. Yo los invito a que visiten también el campo. Lo están haciendo, ¿no? Nos quieren enterar un poquitico porque eso es tema ambiental que le corresponde a una parte de servicios públicos y otra parte de planificación. Le voy a robar un minutico para darle la palabra aquí al amigo para que nos diga qué está haciendo en el tema ambiental con su empresa. Es un minutico donde nos va a decir qué está haciendo él para ayudar al manejo de residuos sólidos. Buenas tardes para todos. Pues primero de todo nosotros iniciamos con Vista Hermosa, con unos dos machos recogiendo de la basura o lo que sale por ahí. Hable durito. Ahora, aparte de Vista Hermosa, hicimos la gestión aquí en Maracaibo con unas madres cabezas de familia, pero al final pues ellas no pudieron continuar porque una se fue, otra sí. En el momento no se está haciendo nada aquí. En Caño Amarillo hay un muchacho discapacitado también ya por la violencia, tiro lo tiene mal. Entonces él está haciendo la recolección allá, pero igual también está haciendo desde el basurero, directamente el basurero. Entonces de pronto falta como más comunicación, más socialización para que la gente colabore, se ponga de acuerdo con el muchacho para que le saquen los residuos y haya menos contaminación allá en el centro rural. Y en Piñalito hay otro señor también que está haciendo la recolección. Creo que el concejal sabe más o menos cómo es. Es un poco pesado porque, como dice, la gente no es consciente, no colabora, ¿sí? Entonces también sería como falta de información, socialización y ya dar pronto de parte de aquí con doña Sandra hacer un trabajo más conjunto. Y con la policía ambiental, ya la policía ambiental con el nuevo código de policía que ya entra a regir. Entonces ya sería de pronto de antemano darle gracias a don Marco que nos ha colaborado pues, demasiado, diría yo. Ya sería colaboración de parte de la comunidad. Muchas gracias. Bueno, bien, ese es un ejercicio de manejo de los residuos sólidos para reciclar. Es bueno esa cultura. El otro tema que se corresponde a planeación es proyectos productivos. Hemos avanzado en muchos escenarios. Familias en su tierra, unidad de víctimas, un programa de proyecto productivo, alianzas, la partija. Ahorita viene un tema que se llama sustitución de cultivos ilícitos. Ese programa también se va a desarrollar durante 2 años y lleva el componente productivo. De ahí tenemos que sacar un buen avance en producción de o ganadería o agricultura u otra alternativa. Se está trabajando ese tema con la mesa de sustitución de cultivos y pensamos que eso en 2 años, si arranca pronto, que queremos que arranque pronto, la gente tenga plata para sustituir y reemplazar la economía ilegal por economía legal, sostenible, de acuerdo a como dice el programa. Planeación creo que terminamos ahí. Servicios públicos acaba de terminar todavía. Termina servicios públicos. Continúa la Secretaría de Obras Públicas Municipales.
y las respuestas a las preguntas. Sí, señor. Nos queda una intervención de Conciliador en Equidad, que me ha pedido también un espacio de un minutico para manifestar cuál es el plan de trabajo. Juan Camilo, gestor de paz, y le damos paso a RT. Entonces vamos a invitar a la ingeniera Daniela para que nos diga cómo vamos en el tema de obra pública. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Gaitán, secretaria de Obras Públicas. Dentro del equipo de la secretaría está Joana Ríos, que es mi secretaria. 5 operarios: Rodolfo Ávila, el operario de la motoniveladora; Alfonso Góngora, el operario del vibro compactador; Alfonso Vanegas, el operario de la retroexcavadora; Jorge Doncel, el operario de la volqueta Codia; José Fisgativa, el operario de la volqueta Kenworth; y Pedro Luis Guerrero, que es nuestro eléctrico. Bueno, para estos 6 meses de gobierno desde la Secretaría de Obras Públicas, tenemos el sector transporte. En el cuatrenio tenemos una meta de mejorar 200 kilómetros dentro del cuatrenio. Es decir, que por cada año tenemos como meta mejorar 50 kilómetros. A la fecha, con corte 30 de junio, hemos mejorado ya 58 kilómetros. Dentro del año pasado y este, es decir, en año y medio, el reporte son de 180 kilómetros, es decir, que esperamos que para el 2019 hemos duplicado la meta, ojalá a los 450 kilómetros para mejorar en vías terciarias. En este semestre, por un valor de 78 millones, se contrató a los 4 operarios, es decir, el operario de la motoniveladora, el de las 2 volquetas y el de la retroexcavadora, en donde en los primeros 6 meses dieron un rendimiento de 58 kilómetros, en los cuales fueron en las siguientes veredas: Vereda Palestina 10 kilómetros, Maracaibo 3 kilómetros, Balastrera margen derecha 8 kilómetros, Matabambú 17,91 kilómetros, Libertad 8 kilómetros, Alto Delicias 10 kilómetros, y hasta el día de hace 2 días en Bocas de Talanqueras vamos en 6 kilómetros para un total de 58 kilómetros mejorados en malla vial rural. Tenemos también se realizó el alquiler de la máquina retroexcavadora, una orugada y un bulldozer, por el valor de 20 millones, con el fin de realizar el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial en el punto de Talanqueras Gaviotas. También se realizó con la orugada la limpieza de la empalizada del puente sobre el río Güeja y la canalización y desvío del cauce del sector Maracaibo, La Borrascosa. Realizamos por el valor de 174 millones la contratación del apoyo a nuestro parque automotor, que consiste en el cargue y descargue de material en diferentes sectores de la malla vial. Esto quiere decir que con este contrato se contrataron aproximadamente 6 volquetas, de las cuales brindan apoyo al parque automotor. Es decir, que estas volquetas se les paga por los viajes que descarguen en cada uno de los siguientes sectores que le voy a nombrar. Y el rendimiento de la contratación de esas volquetas está sujeto al rendimiento de todo el equipo de la maquinaria del municipio, en los cuales llevamos este reporte: Matabambú, 284 viajes, Libertad, 200 viajes, Gaviotas, 40 viajes, Palmeras, 65 viajes, Agualinda, 24 viajes, Siberia, 65 viajes, Alto Delicia, 108 viajes, Piñalito, 9 viajes, para un total de 795 viajes que han hecho estas volquetas en apoyo al parque automotor del municipio. También realizamos por el valor de 567 millones la construcción de 2 bosculver sencillos, uno en la vereda Balastrera margen derecha, el otro en la vereda Boca de Talanqueras, con una sección de un ancho de 6 metros por 1,50 y por 1 cada uno. Y también realizamos el mejoramiento del puente colgante sobre el río Güéjar, es decir, en Piñalito, en donde se le hizo el cambiado, se cambió el tablero que estaba en madera
y se reemplazó por lámina alfajor en 110 metros de longitud que tiene el puente. De igual manera, en el mes de junio, el alcalde firmó el convenio junto con la Agencia de Renovación de Territorio por 870 millones, que consiste en el mantenimiento de 50 kilómetros de vías terciarias. Esta obra consiste en apostarle a la rehabilitación de las vías y a la conformación, porque de nada sirve nosotros hacer obras de arte en unos anillos viales en donde están totalmente acabados. Los 50 kilómetros que se van, eso va a ser un contrato de obra que va solamente en conformación y básicamente trabajo de maquinaria, van a ser en los siguientes sectores. En Albania, el punto comienza Albania, Casatabla, Amapola, 10 kilómetros. Caño Amarillo, Santo Domingo, 10 kilómetros. Del caserío Alto Guainí a La Beti, 10,5 kilómetros. Del punto de Canaguay, que es el cruce Cachicamo, hasta Don Roberto, 7 kilómetros. Desde la cooperativa Caño Hondo, 3 kilómetros. De la vereda Guaymaral, cruce donde inicia el kiosco del amor, hasta el cruce de la vereda Guaymaral, 3 kilómetros, y de la cooperativa Puerto Gabriel, 6 kilómetros. Esos 50 kilómetros son los que le vamos a apostar con este contrato de obra al tema de la conformación y recuperación de la calzada. Tenemos la dificultad que es por el tema del explote de material. Estos contratos nos van a exigir a nosotros traer material de planta, es decir, material desde Granada para esta zona, pero una vez adjudicado el proceso, tenemos una reunión ahorita el 15 de agosto, a ver si una vez adjudicada la obra, podemos hacer el mejoramiento de estas vías con material de préstamo, es decir, con material que tengamos en la zona. Únicamente le vamos a apostar inicialmente a la rehabilitación y a la conformación de la vía, porque posiblemente con estos 870 millones, no más de descuentos son aproximadamente 200 millones, porque lleva unos descuentos del 31%. El caso es que no vamos a contar con los 870, sino aproximadamente con 600 y pico de millones para estos 50 kilómetros. También se realizó el suministro e instalación de material ya firmado para unas vías urbanas en el municipio de Vista Hermosa, donde se intervino de la calle 11 a la calle 3, entre la carrera 9 a la carrera 7. Se suministró material de planta y se realizó la habilitación de estas calles, cumpliendo con una longitud de 1,698 km habilitados en el área urbana por un valor de 309 millones. Se contrató los estudios y diseños de la vía que comunica de Puerto Lucas a Maracaibo con una distancia de 13,5 kilómetros. Esta consultoría la realizó la Secretaría de Obras Públicas por el valor de 59 millones. La idea era que esta consultoría la realizara el municipio para que el proyecto fuera del municipio y no estuviera rodando para ir por parte de algunos dolientes. Entonces el alcalde le apostó a este proyecto, ya hace más de un mes y medio lo entregaron, fue radicado en la gobernación del Meta y tenemos pues la fe de empezar a gestionar este proyecto. La consultoría, el valor real, alcalde, de este proyecto arrojó 30.375 millones con interventoría. La interventoría tiene un porcentaje del 5% sobre los 30.000, lo que quiere decir que sin interventoría la pavimentación vale 28.000 millones. Pero como es un proyecto de una obra grande, una licitación, necesariamente requiere la interventoría. El valor, lo que dio pavimentar los 13,5 kilómetros, incluyendo el puente sobre Caño Gris, manejando un ancho de calzada de 7 metros y una pavimentación en mezcla densa en caliente, es decir, en asfalto, vale 30.375 millones, que es el valor real que arrojó esta consultoría. Y como les digo, fue la que ya se radicó en la gobernación del Meta, en la Agencia de Infraestructura del Meta. Tenemos el seguimiento, una acción de seguimiento al proyecto de la conexión del gas. Esto es un proyecto
que tenía como fecha de finalización el 29 de marzo. Es decir, que esta interventoría, por ser un convenio interadministrativo entre la gobernación y municipio, la gobernación tiene la interventoría del proyecto del gas. Hasta el momento se lleva del 100%, se lleva un avance de obra del 72.50%. Este proyecto tiene la suma de 6.617 millones, de los cuales se han desembolsado 5.256 millones y queda por ejecutar un 27.50%, es decir, que quedan por desembolsar 661 millones. ¿Qué pasa con este proyecto? Este proyecto tuvo que ser suspendido porque los recursos de la interventoría que le pertenece al departamento del Meta se agotaron. Por ende, un proyecto de estas magnitudes no puede seguir su ejecución si no tiene la interventoría. Entonces, ese proyecto fue suspendido por 3 meses, se suspendió en junio, se tiene una fecha prevista para el 28 de septiembre, en donde ya esperamos que con el desembolso que se ha hecho de los 5 mil millones, ya llegue la planta descompresora a funcionar. Pero mientras no tengamos la interventoría haciéndole el seguimiento administrativo, técnico y financiero, no podemos ser irresponsables de trabajar únicamente con el contratista, porque ¿qué garantía va a tener el municipio si no hay una interventoría cuando es responsabilidad de la gobernación? Entonces ya estamos a esperas de que le asignen recursos a esa interventoría y seguir con la ejecución del proyecto del gas, que falta ya un 27% porque culmine. Esperamos que en el mes de diciembre ya comiencen a hacerse las primeras pruebas y faltan por llegarle a aproximadamente 45 usuarios por instalaciones internas para realizar esas obras. En el sector de alumbrado público se realizó un contrato de obra en donde el objeto era realizar el mantenimiento a unos sectores del área rural en cuanto a luminarias. Se intervinieron, por el valor de 90 millones, se intervinieron los siguientes sectores: Santo Domingo, Balastrera, Puerto Lucas, Campo Alegre, Puerto Esperanza, Trocha 26, Albania, Cristalina, Casetabla, Maracaibo, Costa Rica, Caño Amarillo, Palestina, Buenos Aires, Alto Bení y Cooperativa, donde se habilitaron aproximadamente 600 luminarias. Les quiero recordar que las veredas que acabo de nombrar es un contrato que se terminó hace menos de un mes, es un contrato pues que va a tener su garantía. Cualquier cosa, las luminarias que fueron recibidas por las juntas de acción comunal, si llegasen a fallar en algún momento, deberán dirigirse directamente a la Secretaría de Obras Públicas. El reporte de la contratación en general que tuvo el municipio de Vistahermosa del 1 de enero al 30 de junio, en contratación directa el valor de 1.029 millones, en mínima cuantía 274 millones, en menor cuantía 539 millones, en subasta 368 millones, en convenios interadministrativos 370 millones, para un total de ejecución con recursos propios de 2.610 millones. Este es el reporte pues general de la Secretaría de Obras Públicas. Pero como también se trata de una rendición de cuentas, pues esta es la parte buena. También debo ahora manifestar la parte mala. Después de la introducción que tuvo el señor alcalde en cuanto a las denuncias que ha venido presentando el municipio, de los 8 procesos de la Secretaría de Obras Públicas, 6 procesos tenemos denunciados. Estos 6 procesos son los que van a ser verificados por los entes de control. Ya empezamos la visita desde la semana pasada. Son procesos que de una u otra manera ustedes han recibido a satisfacción mediante certificaciones. Entonces, cuando el ente de control llegue, voy a estar haciendo las visitas, digamos, por ejemplo, pongo acá ejemplo el contrato de las volquetas. Cuando contratamos las volquetas, que son aproximadamente 6 volquetas, que hemos mejorado los 58 kilómetros, en donde cada vereda ha certificado los viajes que se le ha aportado
ese contrato está denunciado. Entonces vamos a estar haciendo las visitas en todos esos sectores, pues ya no vamos a tener los viajes en la vía, sino ya están extendidos, y vamos a realizar la visita en esos 58 kilómetros con los entes de control, en donde el ejercicio va a ser que se cita a la Junta, el ente de control le lee la denuncia, en donde va a también estar estipulado los denunciantes, y pues obviamente manifestar a los entes de control pues el trabajo que se ha venido haciendo, porque no podemos permitir que pues los detractores políticos de este gobierno nos sigan perjudicando con tanta denuncia, porque al corte del 30 de junio tener 8 procesos y 6 denunciados es bastante delicado, porque uno le pagan por ir a identificar unas necesidades entre semana. Nos ha tocado con el alcalde en mitad de semana estar en las entidades de control y los fines de semana haciendo visita de las obras que teníamos previstas hacer entre semana. Entonces yo sí quiero invitar de pronto a esa gente que está haciendo el mal al gobierno, que ojalá ellos, así como tienen esa potestad de denunciar, también tuvieran la potestad de traer nuevas inversiones y traer nuevos proyectos, porque de nada sirve nosotros priorizar recursos de obra pública y todos absolutamente denunciados. Pero al igual, alcalde, y pues a ustedes, la comunidad y en los sectores donde hemos hecho inversión estos 6 meses, tenemos la plena certeza que lo que hemos ejecutado es ejecutado honestamente. Y que realmente si llegasen a haber algunas o presuntos hallazgos que se generen dentro de esas denuncias, tenemos la certeza que van a ser subsanables. Y que, como de pronto me lo dicen en el pueblo, en el campo, que con esas denuncias van a sustituir al alcalde o me van a de pronto a dar una pata disciplinaria, realmente estamos seguros, alcalde, que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien. Entonces, para que yo contar con el apoyo de las comunidades, me preocupa el tema de lo de las volquetas en esos 8 veredas que hemos estado, que vamos a estar haciendo visitas ya con los entes de control, en donde le vamos a demostrar las certificaciones de los presidentes de junta, en donde los viajes que hemos depositado allá. Básicamente esta es la rendición de la Secretaría de Obras. No, a ver, denme un aplauso a nuestra ingeniera Daniela, que lo merece. Ingeniera, no la escuché hablar del parque de los estudiantes de los Centauros.